Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy es un en vivo para, bueno, porque el viernes pasado di una clase gratuita, ¿sí? Como para mostrarles un poco, hola, hola, a los que se van sumando. Hice una clase gratuita para mostrarles un poco de qué se trata la Ayurveda, para contarles un poco sobre el nuevo curso. Y la verdad es que hubo mucha, mucha gente interesada que no pudo entrar y no pudo acceder a la clase. Con lo cual dije, bueno, algo hay que hacer. Algo que hacer. Tendré que volver a repetir la clase. Así que por eso estamos acá hoy. Bueno, y dije, bueno, ya fue, vamos a hacerla por Instagram, que la gente es más sencillo, que no tengo que volver a enviar los mails. Me acuerdo encima porque ese día envié mails, pero un montón de mails y me dio mucha, mucha bronca, bien pita, de que, bueno, de que haya habido ese inconveniente con la clase. Entonces, bueno, dije, no, esto hay que solucionarlo, voy a tener que hacer de vuelta la clase. Y en vez de enroscarme tanto y mandar mails y que qué sé yo, lo voy a hacer todo por Instagram y listo. Y el que quiere viene y el que no quiere no viene y bueno, y así está, ¿sí? Lo simplifiqué, porque si no, si no iba a ser todo un tema. Ah, ¿no se oye? Muy bata, muy pita en realidad. Muy pita. ¿Ahí se oye bien o no? ¿Ahí se oye bien? ¿Alguien me puede decir si se oye bien? Porque hay una persona. Ay, mirá, desde Madrid, alguien zen, ahí desde Madrid, mirá vos. Yo también soy médico zen, no sé si estamos en el mismo grupo, seguramente, quizás. ¿Alguien me puede decir? ¿Ahí se oye bien? Perfecto. Bueno, les comentaba entonces que como el viernes hice la clase y hubo un montón de gente que no se pudo unir porque hubo un problema con la plataforma que elegí, bla, 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 bla. Bueno, dije, no puede ser. Mandé un montón de mails, un montón de información, un montón de gente que me pidió justo a último momento. Flor, por favor, mandame el link, mandando el link, qué sé yo. Y no se pudieron conectar. Entonces dije, no, no puede ser. Voy a tener que hacer de vuelta la clase desde Humahuaca, desde Jujuy. Qué bueno, qué lindo Jujuy. Aunque debo decir que fui a conocer el Jujuy, lo fui a conocer en invierno. Me morí de frío. Me morí literalmente de frío porque estuve en un lugar donde no había calefacción y era como que yo era la única loca, digamos, en ese lugar. O sea, todos los que vivían ahí, nada, súper acostumbrados a vivir sin calefacción. Y de hecho, yo de alguna forma es como que les hice que se compraran una estufa para que se dieran cuenta que me estaba muriendo de frío. Pero una casa tan grande que con una estufa igual no dio abasto. Había que poner más, había que poner más. Pero bueno, sí, es muy bonito, muy bonito. Ah, mira mi vecino. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué bueno, se va sumando gente. Bueno, hay gente que no le llegó la clase. Bueno, yo hice todo lo que pude, la logística a fondo, no saben, mandando mails a fondo, mandando mails a fondo. Igualmente, o que no llegaron los mails, o que digamos, la aplicación no funcionó. Con lo cual, acá estamos para repetir todo lo que se haya tenido que repetir. Así que bueno, vamos a empezar. También hoy lo repito un poco más temprano, porque literalmente estoy, sinceramente estoy muy cansada. Es como que esta semana ha sido muy loca. Ah, no sé qué pasó, que me puso. Bueno. Ha sido como muy, muy intensa la semana para mí, no sé si ustedes lo han notado también, las energías. Y he estado como muy cansada, sinceramente muy, muy cansada. Entonces lo único que pienso en este momento es irme a dormir. Después de la clase me voy a dormir y a relajarme y mañana será un nuevo día. Entonces realmente por eso la puse un poquito más temprano, porque acá son ya las 21 horas y necesito dormir. Así que bueno, no sé si a ustedes les ha pasado esta semana, si ha sido como una semana intensa, muy pisciana, una semana muy de Piscis. Entonces, bueno, viste, por ahí estamos como más hacia adentro, más hacia lo emocional. Y bueno, Cafita le da por dormir. Yo no soy Cafa. Ahí tenemos un ejemplo de Ayurveda de cómo estamos conectados con todo en realidad, ¿sí? Con lo externo, porque yo no tengo energía de kapha. Pero
La verdad que me dieron ganas de dormir, dormir la siesta también, cosas que no hago, que no me gustan, que no son cosas que yo suelo hacer. Pero esta semana fue como, si hubiese podido dormir la siesta, si hubiese, o sea, de hecho un día creo que me tiré a meditar 2 horas, como, me tiré a meditar en realidad, yo siempre medito sentada, pero sinceramente necesitaba acostarme, ¿sí? Y me tiré a acostarme con unos cuarzos. Y ahí quedé, 2 horas quedé. No, no, es que, no sé si logré dormir, pero sí me dije, bueno, me voy a dar este momento porque la verdad que lo necesito. Así que hay gente que por ahí ya lo estuvo sintiendo también a la agüita de Piscis. Vean la energía de Piscis, bueno, agua, cafa. Así que a mí me pasó eso. Y además también me dieron muchas ganas de comer, realmente. Otra cosa bien cafa que me pasó esta semana. Como. Uf, comer mucho, más de lo habitual. Que eso es bien cafa también. Así que bueno, yo lo asocio con la energía bien pisciana que estamos teniendo en este momento. Y hay gente que ahí también que me está diciendo que está muy cansada, que no logra recuperarse de las energías. Sí, hay algo quizás relacionado con el ambiente que nos está afectando también. Bueno, vamos a empezar, si quieren, si les parece, después de esta intro. Ayurvédica también, ¿no? Porque la vida misma, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué elegir Ayurveda y no otra medicina en realidad? Porque vos podés elegir otra, no sé, podés elegir otro curso en realidad. Mira, hay gente que está más activa pero con poco apetito. Bueno, ¿vos eras kapha o sos muy vata? O sos muy vata y no hay agua que te baje más a tierra. También puede ser eso. Bueno, ¿por qué elegir Ayurveda, no? Porque nosotros podemos elegir 10.000 otras cosas. ¿Por qué elegir un curso de Ayurveda? Para mí, el Ayurveda, yo les quiero transmitir en realidad lo que a mí me pasó con el Ayurveda, ¿sí? Para mí, el Ayurveda es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Es como una sabiduría de vida. ¿Sí? Hay gente que me ha, no sé, pacientes o personas que me escriben y me dicen, mira, yo quiero tener un estilo de vida ayurvédico, ¿no? Y que o el estilo de vida ayurvédico es vegetariano o, ¿no? Y en realidad, ¿por qué ayurveda? Porque ayurveda te muestra como que te pone todas las cartas sobre la mesa, ¿sí? Te pone, mira, esta es la situación o esto es lo que más te conviene, pero no te va a poner un revólver, no es que venimos con el revólver acá y lo haces a esto o ya está. Nadie pone un revólver. Después en vos es como vos tenés que ser responsable y generar ese cambio. Y esto me hace acordar mucho al hecho de que nosotros en realidad, o yo por lo menos como médica y que me dedico a la ayurveda y a la nutrición, yo más que medicamentos, más que plantas medicinales, yo medico acción. O sea, yo medico cambios en el estilo de vida. Eso es lo que digo, eso es cuando yo hago una orden, es más que nada cambio en el estilo de vida, ¿sí? Y eso es Ayurveda. Entonces, ¿por qué está interesante esta medicina? ¿Por qué yo podría elegir esta medicina? Y porque en realidad lo que voy a elegir es ir a la raíz del problema. No me voy a quedar en la superficialidad. No, me estoy tomando un yuyito, estoy con problemas en el hígado, me estoy tomando un yuyito. Estoy trabajando a full, estoy súper exigente conmigo, con mis empleados. Estoy un poco enojado porque mis empleados están re vagos, el teletrabajo no me funciona, necesito control, control, controlar todo lo que hacen y no puedo desde la distancia. Y el hígado me está pateando, pero bueno, el fin de semana yo tengo que comerme un buen asado con papa frita porque si no, no arranco la semana sin asado, papa frita y birra, no es fin de semana. Pero me estoy tomando el cardo mariano que me indicó la médica homeópata o el médico natural. Me estoy tomando el cardo mariano y ya con eso ya está, ¿viste? Es otra cosa. Yo ya siento la planta dentro mío. ¿Bien? Entonces, no, eso no es Ayurveda. ¿Bien? Eso no es Ayurveda. ¿Sí? Ahora, claramente, la persona con la que nosotros tenemos enfrente, lo que vamos a hacer es como jugar un poco y ver un poco también a quién tenemos enfrente, ¿no? ¿Sí? Porque no es lo mismo una hepatitis en una persona como lo que estoy describiendo ahora, que una persona que por ahí sí tiene ganas de cambiar su estilo de vida, ¿no? No es lo mismo, ¿sí?
Entonces, eso es el juego de la ayurveda en realidad. No es que es vegetariano, no, no es vegetariano, no tiene etiqueta en la ayurveda, no tiene etiqueta, pero sí claramente te va a estimular a que vos comas menos carne, te va a estimular a que vos dejes los refinados, te va a estimular a que dejes los envasados. Ayer, para darles un ejemplo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, fui a comprar un chocolate, fui a comprar un montón de cosas en realidad. Me gustan mucho la pasta de arroz, me encanta, me gusta la pasta en sí, pero no quiero con gluten y me fui a comprar una pasta de arroz y, bueno, y algún aceite de primera presión en frío. Bueno, la cosa es que también quise comprarme un chocolate cacao, lo más, el porcentaje más alto posible. ¿Y qué me pasó? Que no encontré ningún cacao que no tenga leche, pero ninguno, ¿eh? Aún así había uno que era con leche de almendras y dije, esta es la mía. Cuando agarró el envase, ¿qué decía? Leche de almendras, leche sin lactosa. Bueno, ahí te das cuenta de lo ridícula que es la industria alimentaria, ¿no? De lo ridícula que es. Porque si ya a ese producto no le vas a poner leche, vas a poner una leche vegetal, pero déjalo así con la leche vegetal y no le pongas una leche sin lactosa, porque no tiene sentido. Y a todo el envasado se le pone leche sin lactosa, no, se le pone leche, huevo, grasa, por ahí alguna grasa animal, y los realzadores del sabor, y conservantes, colorantes, y todas porquerías, ¿bien? Entonces, ayurveda lo que te voy a decir es, mira, a ver, ¿de qué te estás alimentando? ¿Bien? Cosas que pasan mucho. No, yo tengo una alimentación sana. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata tu alimentación sana? Es cuando más paras la oreja en realidad, cuando alguien te dice, no, yo como sano. Porque ahí es cuando seguramente no come sano. Cuando seguramente tiene conceptos y creencias e ideas de lo sano que no son sanos. ¿Bien? O que quizás para mí no sean tan sanos, o que quizás ahí hay un punto débil donde uno puede. Che, veamos qué creencias tenés, ¿no? La típica del concepto de como sano. No, yo me como una carnecita a la plancha sin aceite, ¿sí? No le pongo aceite, nada de aceite. A la plancha no agrego sal, no agrego sal a la comida. Pero bueno, por ahí después una picadita, una entradita con unos jamoncitos, un pancito tostado, ¿sí? Tostado el pan, ¿sí? No, no, sin tostar, no, tostadito. Y a la mañana, bueno, un casan creme con un pancito también tostado y un cafecito con leche, un cortadito. Bueno, es como el ejemplo de la comida sana, es tan, tan, tan variable, es como la palabra sano, pueden ser tantas cosas para uno puede ser una cosa, para el otro puede ser otra. Y ayurveda en realidad lo que te dice es, bueno, fíjate, estos son alimentos que pueden nutrir tu cuerpo y tu mente, estos son alimentos que a tu cuerpo quizás lo nutren, pero a tu mente lo van a dispersar, y estos son alimentos que en definitiva no nutren ni tu cuerpo ni tu mente. Vos fíjate qué es lo que haces con toda esta info, ¿sí? Nadie pone un revólver, ¿sí? Nadie va a decir, che, no, si no sos vegetariano, no podés iniciar este proceso. Porque justamente es un proceso hacia adentro. ¿Y por qué empieza desde la, o por qué podemos decir que empieza desde la comida, o uno de los pilares más importantes? Uno de los pilares más importantes, sépanlo, es la comida. Si yo pretendo evolucionar sin cambiar la forma de comer, ahí hay algo raro, ¿sí? La forma de comer es muy importante revisarla. Es muy importante revisarla, es una revolución en tu vida. Entonces, cuando vos revisás la forma que tenés de comer, lo que estás revisando, en definitiva, son tus creencias, son tus patrones, son tu forma, es tu forma de verla, de tu forma. Todo lo que trajiste de niño, tu cultura, tu país, tu origen de nacimiento, con quién te relacionabas, o sea, es revisar todo, tus amistades, es revisar tus hábitos, qué compro, es revisar todo. Cuando vos revisas, estás más atento, estás más presente, estás más centrado en tu mente, que es el otro tema importante en Ayurveda. Podríamos decir que las raíces de la enfermedad, sacando todo lo multidimensional, sacando lo multidimensional, que también puede formar parte de una raíz de una enfermedad, sacando eso, es mente y nutrición. Si nosotros no ponemos ahí el ojo, no hay pastilla mágica, digamos, que nos salve, ni plantita mágica que nos salve de absolutamente nada, ¿sí? Esto es re importante que lo sepamos, porque
En el otro en vivo también lo dije, ¿no? Somos creadores de nuestra realidad, ¿no? Y si lo que estamos viviendo es una realidad de enfermedad, y bueno, habrá que revisar qué es lo que estuvo pasando para que yo cree esa realidad, ¿no? ¿Y por qué la mente? Que ahí va el otro punto. ¿Y por qué la mente también se puede ver influenciada por los alimentos o no? Entonces, primero hagan la prueba, no me crean a mí. Hagan la prueba y fíjense de verdad y a conciencia hacer un cambio importante en sus vidas con respecto a la alimentación. No sé, sacar las harinas una semana. No sé, 2 días o tres, solo voy a comer carne 3 veces por semana, o dos si pueden, o una mejor. Digamos, empiecen a revisar la alimentación y lo prueban un periodo de tiempo. Y después fíjense. En ese periodo de tiempo traten de estar más presentes y fíjense qué pasa con ustedes y con su forma de pensar. Porque hay una clara relación entre alimento y pensamiento, ¿sí? Hay una clara relación. Que como nosotros estamos en el automático y en... No, lo rico es la hamburguesa de McDonald's y la papa frita y la milanesa con papa o con puré. Digamos, estamos como en ese automático, que es lo que nos enseñaron, lo que trajimos, la cultura, lo que me sirvieron cuando yo era chiquitito, lo que yo considero como alimento y bla, 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 bla. Toda digamos, una sarta de cosas que en realidad no fueron impuestas, como un chip, tic. Y ahí está. Si yo tuve la suerte de nacer en una familia que me nutrió de una manera distinta, bueno, ya tenemos la mitad ganada. Pero si no tuve esa suerte, que somos la mayoría, hay que revisar, ¿sí? Hay que revisar la alimentación porque claramente puede influenciar en nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento, ¿sí? Y bien, y mente, ¿por qué mente? Les voy a contar algo re personal, pero me parece que es algo que está bueno contárselos y hablo un poquito ahí de lo que les dije de la multidimensionalidad, les voy a explicar por qué voy a hacer referencia a esto. Porque yo hace poco, más o menos, relativamente poco, descubrí que, miren a lo que descubrí, es muy gracioso. Bueno, voy a abrir mi corazón, ¿eh? Quiero contárselo, que abro mi corazón en este momento, acá. Que descubrí que hace poco, que tengo miedo a tener hambre, así, literalmente. Tengo miedo a no tener, y básicamente en el aspecto de la comida, ¿sí? A hambre. Tengo miedo a tener hambre. Entonces, cuando aparece esto y yo reconozco que a mí me pasa eso, porque esto no es nuevo, obviamente, ¿sí? No es nuevo, nada más que yo lo reconocí hace relativamente poco tiempo. Y dije, ¿qué onda, no? ¿Qué onda que yo tengo miedo a esto cuando no tengo conciencia de haber pasado hambre? No es que yo estoy pidiendo, digamos, comida en la calle, digamos, no tengo conciencia real de haber realmente pasado hambre. Dije, bueno, quizás puede ser que mi papá me dijo que cuando yo nací tenía un peso, pesaba 2.700, no era una nena muy grandota, digamos, era más bien chiquita, y que estaba muerta de hambre. Mi papá siempre dice que yo estaba muerta de hambre cuando nací, que él siempre tiene historias de que yo comía una banda cuando era chiquita, historias como, wow, esta nena come, digamos. Dije, bueno, es mi pita, es mi fuego, que a las 12 del mediodía necesita comer, ¿sí? Pero indagando un poquito más en eso, una vez intencioné en una meditación, che, ¿qué onda esto? Que tengo hambre, que tengo miedo a no tener y básicamente que tengo miedo a no tener comida. Como que hay que acaparar todo, ¿viste? Porque me quedo sin comida. Y bueno, en esa meditación que intencioné, vi una imagen de dos hombres como luchando por el alimento, ¿sí? Básicamente, luchando por el alimento, y que uno de esos hombres, yo interfiero que como que era yo, infiero como que era yo, y que literalmente yo me morí de hambre, me morí al punto en que me degradé, o sea, me comieron los bichitos, lo que pasa en el cuerpo que se muere, digamos, me morí de hambre. Bueno, yo eso lo olvidé, lo tengo anotado quizás por algún lado en mis diarios de meditación. Pero lo olvidé hasta que se me presentó de nuevo esta situación y dije, ah, miércoles, cierto que yo tengo miedo a no tener y sobre todo miedo a tener hambre. Cierto, me había olvidado, voy a preguntar a mis guías. Pregunté a mis guías. Y mis guías me contestaron, mira, Flor, vos esto lo tenés de una vida pasada. Que andás a ver cuándo pasó esa vida pasada, ¿no?
Entonces esto a mí me hizo reflexionar mucho. Por eso hablo de la multidimensionalidad, por eso digo, bueno, hoy soy yo, Flor de Antonio, en esta experiencia, en esta realidad, acá enfrente con ustedes charlando en este preciso momento. Digo, pero nosotros tenemos experiencias de vida, ¿sí? Esta es una experiencia, la próxima cuando me muera será otra, ¿no? Y vamos acumulando y nos traemos de la otra vida. Nos traemos de las otras vidas experiencias no trabajadas, o sea, emociones no trabajadas, o emoción pensamiento. Esta experiencia que les estoy contando es muy como me morí de hambre, ¿no? Es como, es re fuerte, ¿no? Básicamente es algo re fuerte, pero la realidad es que hoy yo no me estoy muriendo de hambre, ¿me explico? O sea, sí, quizás en otra vida, no saber hace cuántos años atrás, me morí de hambre. Y la pasé realmente mal, no tenía comida, pero en esta vida, Flor no se está muriendo de hambre, no es necesario. Digo, a lo que voy es, wow, qué importante trabajar la parte mental y emocional, porque si no, yo me traigo de las otras vidas emociones no trabajadas, me las traigo a esta, las manifiesto como, esto es algo que me tiene que pasar y me tiene que suceder porque esto es mío, o sea, es lo que estoy sintiendo. No tengo ni idea de dónde surgió, porque no me lo acuerdo, y empiezo a accionar y a actuar en relación a cosas del pasado, pero del pasado pasado, ¿no? Del pasado pasado pasado. ¡Wow! Qué importante trabajar la parte emocional. Qué importante tratar de en esta vida no llevarse nada. No trabajado, no perdonado, no olvidado, ¿no? Empecemos a soltar, ¿no? Empecemos a soltar, a soltar los miedos, a soltar la bronca, a soltar el enojo, a soltar a soltar. No, porque si esto hubiese pasado de esta forma, no, pasó de esa forma, no pudo haber pasado de la otra porque pasó de esa. Así que, ¿para qué te estás enroscando en cómo tendrían que haber sido los sucesos si en definitiva los sucesos fueron de esta forma? Olvídate, perdona, aceptá y olvida, como dice Susan Powell, y seguí tu camino soltando, soltando amarres, soltando todo eso que te pesa y que al final si no lo soltás, miren lo que les estoy contando, te lo llevas a otra vida. Y vos actuás en relación al miedo al hambre, en este caso, y actuás como un lunático, ¿no? Empezás a hacer cosas de lunático. Y no tenés ni idea de dónde surgió, cómo surgió, qué tiene que ver con vos, digamos, el descubrimiento, ¿no? Entonces, esto está bueno. Ayurveda te da esta posibilidad, ¿no? De empezar a investigar, de indagar en vos y de llegar a la conclusión de, a ver, este es un aforismo que me gusta mucho, es que me lo enseñó Fabián Ciarlotti, que dice, nunca conocí a un hombre o a una persona que me traiga más problemas que a mí mismo. Y ahí es donde nos damos cuenta que si vos estás metido en un embrollo, ese embrollo está ahí en tu mente, ¿no? Que todo ese. Mente es problema. Mente es problema. Entonces está bueno empezar a observarse, a reflejarse en el otro también, el otro un espejo que me trae. Todo aquello que, uy, esto me molesta del otro, bueno, ¿no será que quizás yo tengo algo que hay que trabajar de esta vida o de otra? O sea, puede pasar que sea de esta o de otra, o andás a ver. Y empezar a trabajar y empezar a sanar, sacar esas emociones, limpiar, ¿no? Y no enfermar. Porque, ¿qué pasa? Si yo me tengo todas estas emociones no trabajadas y sigo por la vida porque no tengo forma de, digamos, de, no sé cómo trabajar mis emociones, ¿sí? No tengo un manejo emocional y bueno, y hay que seguir con la vida. Y bueno, entonces de repente desarrollé un tumor, de repente desarrollé una osteoporosis, de repente desarrollé, no sé, lo que sea, inclusive un accidente, ¿bien? Inclusive un accidente, porque nosotros estamos mandando la información al universo para que eso suceda, ¿no? Y lo que en algún momento empezó siendo un pensamiento y luego una emoción, termina siendo una enfermedad, imagínense. O sea, se termina materializando, se hace carne. ¿Sí? No es que el pensamiento queda y se va, digamos, y pensamiento, emoción, se hace emoción. ¿Y por qué es tan difícil trabajar la emoción?
justamente porque se materializa, ¿sí? Hay moléculas que se van a secretar dependiendo de la emoción que estemos presentando, ¿bien? Entonces, si yo tengo emociones de rencor, de miedo, de enojo, de bronca, de culpa, pues se van a empezar a secretar sustancias que no me van a hacer sentir bien y que me pueden llegar hasta enfermar. Y que encima me la estoy creyendo, porque la película mental, cuando yo le doy ese poder y me identifico con ese pensamiento, que en mi caso era miedo a tener hambre, que me río porque eso está loco, pero es lo que me pasa, se los cuento así muy abiertamente porque es algo hasta magnífico, y me identifico con ese pensamiento, yo voy a empezar a secretar sustancias, y si yo esto sigo rondando en esto, en este pensamiento, en la culpa, en el miedo, en el enojo, en la ira, no porque mi jefe, no porque mi padre, no porque mi madre, no porque el dólar, no porque el euro, no porque esto, no porque el trabajo, no porque el COVID, y toda la serie de cosas que querramos encontrar culpa en el afuera, que podemos encontrar en absolutamente todo culpa, eso se empieza a materializar en forma de emoción y se va a terminar materializando en forma de enfermedad. Con lo cual, por eso, alimentación y mente son dos herramientas básicas con las que nosotros en Ayurveda trabajamos, ¿sí? Entonces, es un camino de autodescubrimiento la Ayurveda. Luego lo puedes usar en otros, que eso es pues muy interesante, ¿no? Lo puedes usar en otras personas y empiezas a ayudar al otro. Y es como, y se forman estos ciclos donde nos ayudamos entre todos. Porque seguramente los que están acá, en este momento, resuenan conmigo de alguna manera. Y estamos todos resonando, ¿no? Y resuenan las historias que yo cuento con historias que ustedes tienen. Y si yo las pudiera escuchar, también seguramente sus historias me resonarían a mí. Ahora voy a frenar porque alguien escribió. Tal cual todo lo que dices de tu experiencia. El último tiempo tuve un gran desequilibrio de bata y realmente fue por falta de nutrientes por ser vegetariana sin conciencia del valor de los nutrientes. Bueno, con respecto a las dietas, ahora puntualmente que me estás preguntando eso, una dieta vegetariana es una dieta bien, pero no es lo mismo comer huevo, queso y pan, o huevo, queso, pan y papa, y ser un vegetariano de esos cuatro ingredientes. Digamos, no, yo prefiero que comas carne, te voy a ser sincera. O sea, si vos tenés una dieta vegetariana, pero que es o de envasados, ¿sí? Todo envasadito, pero soy vegana, la típica, esa es re frecuente, ¿no? Mirá, yo como sano, soy vegana, pero como todo envasado, ¿no? No, a ver, el vegano, el vegetariano, verdura, fruta, legumbres, frutos secos, semillas. Algas, aceites de buena calidad, ahí está lo que tenemos que comer. Nosotros queremos darle el poder, lo mismo. Siempre estamos dando el poder afuera. Hagámonos cargo de la responsabilidad que tenemos como co-creadores de nuestra realidad. Queremos darle el poder afuera, no estamos buscando la pasta mágica o la comida mágica en un alimento envasado que tiene 500.000 ingredientes, por más vegano que sea. Mire, ayer mismo me pasó. En esta búsqueda del chocolate, decía vegano, no sé, no me acuerdo qué producto que estaba viendo, porque yo encima miro productos, me encanta, es como que paseo por el supermercado, y decía vegano. Ah, dije, genial, a ver. Y en una parte dice, puede contener trazas de leche, y digo, pero ¿cómo? Me pones un cartel que dice vegano y atrás me está poniendo que tiene leche. Digo, ¿qué es esto? Bueno, esa es la industria alimentaria. Otra cosa más, hay muchas, no voy a tirar marcas, pero hay muchos productos que venden alimentos veganos que han tenido problemas con sus etiquetas porque no han puesto los ingredientes que tenían en sus etiquetas y resultó que que hubieron alergias alimentarias y tuvieron problemas con los etiquetados. Entonces, ¿qué es el alimento que yo de verdad sé lo que es? Y una naranja. ¿Vos sos vegano? Comete una naranja. Comete una naranja, comete una manzana, come legumbres, come gérmenes, o sea, siete brotes, come arroz, come trigo sarraceno, come quinoa, come amaranto, come verduras, verduras, eso es un vegano. No el que compra la mayonesa vegana, el hummus vegano y no sé qué miércoles, todo envasado, ¿sí? Entonces siempre la alimentación
Esto de la etiqueta es como para más o menos entender por dónde va la mano, ¿no? Pero en realidad la etiqueta no está buena. Primero porque como que nos divide, ¿no? Y la verdad que separación en el mundo en el que estamos viviendo en este momento, separación no, es unión. Vos comés carne, yo no, pero compasión, ¿no? Unión, porque si no estamos separados, siempre separándonos, y eso no está bueno. Y por otro lado, la etiqueta es como que, sí, vegano, genial, pero a ver, quiero ver tu heladera, básicamente, quiero ver tu heladera, tu alacena, ¿bien? Porque hay cosas que no le pueden faltar a un vegano o a un vegetariano, no pueden faltar. Si faltan, es donde puedo empezar a tener problemas en la nutrición, ¿sí? Así que eso está bueno tenerlo en claro. Ah, claro, una persona bata, la persona que me está preguntando esto, me dice, claro, en el sentido que me potenció mucho la mente y no incorporaba grasa para bajar y estar en el presente, por ejemplo. Claro, pero vos podés tener una dieta vegetariana, siendo bata, ¿sí? Habrá que ver, yo no te conozco, ¿sí? No, no te conozco, no sé cómo son tus hábitos, no sé cómo tu constitución corporal, por qué situación personal estás pasando, digamos, te tengo que conocer para darte una respuesta más clara. Pero más o menos en términos generales, para que se entienda, podés tener una dieta vegetariana siendo bata y tener una vida normal y sana, plena, larga y feliz, digamos. O sea, evidentemente quizás haces una dieta vegetariana con ensalada o con mucho crudo o con poco peso o con una dieta que no era húmeda ni nutritiva, ¿sí? Y nutritiva, ahí vienen unos términos en relación como para decir, bueno, ¿qué plato es completo? ¿Sí? Decido hacer una dieta basada en plantas, bueno, ¿qué plato es completo para mí? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso, no? Y bueno, y ahí es pura investigación, experimentación y también hacerse responsable de la decisión que uno toma. Pero uno puede ser vata, pitta o kapha y tener una dieta basada en plantas sin ningún tipo de problema, ¿sí? A ver. Bueno, quiero antes de seguir, porque ahí veo que hay que me están preguntando cosas como muy nutricionales. Quiero contarles un poco del curso, ¿sí? Que estoy haciendo, que es un curso de Ayurveda, que son 3 años para estudiar Ayurveda más a fondo. Más a fondo porque yo ya tengo otro curso de Ayurveda, pero que son menos meses, ¿sí? Que son menos clases, son solamente 13 clases y es un curso más personal, más para uno. Que lo vamos a lanzar en abril, ¿sí? Así que los interesados me pueden escribir. También está en mi página web, ya está la página bien explicadito de cómo es el curso, cuál es el programa, cuál es la forma, bueno, todo, la modalidad, etc. Y ¿cómo es? Y lo pueden ver ahí en la página web, ayurvedamesana.com, van a la parte de cursos y ahí está el curso Ayurveda nivel 1, ¿bien? Ese es el que lanzamos ahora en abril. Bien, ese curso tienen clases grabadas y clases online, así como estamos teniendo ahora, pero con la plataforma Zoom, ¿bien? Que va a quedar para nosotros y esas clases también van a quedar grabadas con toda la información, ¿sí? A su vez se toman exámenes, ¿sí? Al final se toma examen y después seguimos con el año 2 y el año 3, ¿bien? Es un curso que está re bueno y que tiene, digamos, yo quería en realidad que me conozcan, que sepan cómo soy yo explicando, y que es esto, básicamente, ¿sí? Es como entender un poquito más allá del vata, pitta y kapha, los gunas mentales, pero a mí soy vata, me conviene más comer papa o comer. Es como más en profundidad, ¿no? Es más en profundidad, sí. Vamos a explicar la alimentación para cada doya, bien, pero es ir más en profundidad, porque por ahí si no nos quedamos ahí en la superficialidad de las cosas, ¿no? O buscamos como el remedio mágico, tipo, no sé, la plantita para el hígado. Bueno, genial, la plantita para el hígado, pero después date cuenta que a través de la alimentación vos podés ya limpiar. Nunca me voy a olvidar cuando viajé a India, yo viajé a India. Yo me había hecho como un contacto de alguien que estaba allá en India estudiando y ella cuando vuelve a su país me dice, Flor, estoy viendo la forma de encontrarme plantas, digamos, plantas que limpian la sangre de India. Estoy buscando la forma de traerme todos esos preparados de India para plantas que limpian la sangre. Yo le decía, pero
Pero no te pusiste a pensar que quizás con la alimentación y con plantas locales, digamos, podés hacer eso. No es que te tenés que traer la planta de India y el formulario de India para hacer ayurveda. No, no. Digamos, lo podés aplicar de otra forma y no necesitas la farmacéutica ayurvédica para poder aplicar en realidad estilo de vida ayurvédico y digamos, y mejorar el estado de salud de una persona. La verdad, con muy poquito mejoras el estado de salud de la persona y no necesitas ninguna planta milagrosa en ningún lado. Sinceramente, la realidad es que se puede, con la alimentación se pueden hacer muchísimas cosas, un montón de herramientas. Alimentación, estilo de vida y esto, ¿sí? Bueno, así que los que quieren info del curso, quiero ver qué hora es, los que quieren info del curso me pueden escribir a info@ayurvedamesana.com, ¿sí? Anótenlo. Y yo les mando la info del curso o me mandan un mensajito con su mail y yo les mando la info del curso, ¿sí? O lo miran en la página que ya está, en la página ya tienen todo explicadito, cómo va a ser el curso, programa, días, horarios, precios, todo, ¿bien? Y empezamos en abril, así que si tienen ganas, anótense, no le den más vuelta a la croqueta y no se lo pierdan, ¿bien? Ahora sí, voy a responder algunas preguntitas que me están haciendo de alimentación, ¿sí? Ah, esto es muy importante. ¿El certificado te habilita para trabajar como terapeuta? Bien. No sé de qué país me estás escribiendo, pero te cuento cómo es la situación. En realidad no hay un certificado o un título que habilite a. No existe, ¿sí? No existe un título que habilite a. Lo que te habilita a trabajar en este espacio, ¿no? Como terapeuta ayurvédico, es tu conocimiento, es la información que vos obtengas. No hay un curso realmente que te habilite, ¿sí? No hay una matrícula, no existe eso, ¿sí? Así que espero poder sacarte la duda con respecto a ese tema, que obviamente es importante. Pero no existe, no hay un título habilitante, digamos, ninguno de nosotros los que hacemos Ayurveda tenemos un título, podríamos decir, habilitante. Lo que nosotros tenemos es conocimiento, ¿bien? Como en todo, también hay discrepancias entre los colegas, pueden haber discrepancias, por suerte no muchas. Pero hemos encontrado terapeutas Ayurvedas que dan un choclo así de medicación. Y eso es real, y esto es muy feo para nosotros porque eso no es ayurveda, ¿sí? Y a nosotros nos molesta bastante que pasen este tipo de cosas porque obviamente nos hacen una muy mala propaganda, ¿sí? Con choclo así de medicación, pero choclo así, yo nunca vi algo así, igual, ¿eh? Nos ha pasado, ya la tenemos definida la persona y todo, no sabemos, no podemos hacer nada, sinceramente, pero nos ha pasado choclo así de indicaciones con el laboratorio. Con el laboratorio, eso está muy mal, ¿sí? Eso no van a aprender conmigo, ¿sí? Se los puedo asegurar que eso no. Porque eso no está bien, ¿sí? Por lo que les estoy explicando, básicamente, ¿sí? Una enfermedad que te generaste vos, no le vamos a dar el poder a ninguna pastilla y menos de ningún laboratorio, ¿sí? Obviamente que uno puede ayudar con plantas medicinales. Podemos ayudar con plantas medicinales, siempre viendo las mejores plantas de la zona. O sea, plantas medicinales es como un mundo muy grande. Imagínense que en todo el mundo cada zona tiene sus plantas. Imagínense que encima las plantas tienen preparados y formas muy distintas. En cambio, las farmacéuticas como la pastillita, la ampolla de última, hay dos o tres formulaciones, pero en el mundo de las plantas hay 500.000 formulaciones. Es re diferente y tiene que ver con la época de la recolección, un montón de cuestiones. Entonces, es un mundo el tema de la fitoterapia. Con lo cual, lo más interesante es con lo que consumimos a diario, cuánto podemos hacer realmente. Podemos hacer un montón con las cosas del día a día, con lo que consumimos a diario. Yo hablé acá básicamente de alimento y mente. Pero también sepan que lo que ingresa por nuestros cinco sentidos también va a estar afectándonos positivamente o negativamente, con lo cual ahí también tenés una muy buena forma de trabajar con el otro, muy buena forma de ayudar al otro. Mirá, yo tengo una dieta vegana, soy cruda y vegana, pero mi marido, no hay onda con mi marido, nos llevamos re mal, es re agresivo. ¿Qué estamos haciendo?
Sí, o soy cruda y vegana, pero trabajo para un político que es un ladrón y, ¿no? Y estoy en esa onda todos los días. Bien, o sea, bien, como hilamos, ¿no? Hilamos esta información y ayudamos también en ese aspecto, porque obviamente esa persona nunca se va a sentir realizada, ni feliz, ni contenta, hasta que todos sus aspectos y todos sus cinco sentidos estén hilvanados para un mismo lugar, ¿no? Para un mismo sentido, porque que haya una coherencia entre su accionar y su decir, digamos, que haya una coherencia en su vida, ¿sí? Eso es lo que te da salud, una coherencia en tu vida, ¿sí? Si no hay una coherencia, pues no importa la dieta que te estás comiendo, si al final estás haciendo un trabajo que no te gusta, viviendo con un marido que no soportás y que no hay buena onda, que no hay conexión, etcétera, ¿no? Es como coherencia, ¿no? Y eso es acá es donde entramos nosotros para ayudar. Pero si vamos a ayudar siempre que nos miremos primero a nosotros mismos. Bueno, a ver. Los estudios en universidades pasa lo mismo, no es un título habilitante. Si me estás preguntando por Ayurveda, que está en realidad avalado, lo que hacen en ese caso, lo que me estás preguntando. Es como que la universidad, de alguna forma, hay un convenio. Yo no sé si es económico, bueno, no sé qué tipo de convenio hay, donde se le pone ese sello, pero en realidad no vas a ni a cursar ni en la facultad. Vas a cursar extra facultad, no es que vas a la facultad a estudiar Ayurveda. Eso hoy en Argentina por lo menos no es posible. Y ya te digo, no es un título que te habilite a. No te va a habilitar a nada. Lo que te va a habilitar a vos es la información, es tu conocimiento y tu confianza en vos misma o en vos mismo con respecto al conocimiento que vos adquieras. ¿Bien? Eso es lo que te va a habilitar. Si quieren, yo les cuento mi experiencia. Cuando yo terminé de estudiar, o sea, yo estudié Ayurveda, ¿no? Pero seguía trabajando como médica occidental, porque yo sentía que me faltaba, que me faltaba, que me faltaba. Y mi vieja me decía, pero Flor, dale, dale, empezá, empezá. No, pero yo no sé, no me siento, no me siento, no me siento, no, 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 no. Renuncié a todo, me fui a India, viví lo que tenía que vivir en India, volví y ya ahí ya me sentí, ¿bien? Ya me sentí segura. Pero todo un proceso hubo, ¿sí? Un proceso de aprendizaje y un proceso después de confianza, y bueno, y cada uno va a vivir el proceso que tenga que vivir. Pero sí, te respondo, puedes investigar, averiguar, preguntar, consultar. Pero la realidad es que no hay un título habilitante. Vos no vas a tener nunca una matrícula como terapeuta ayurveda. No en este momento. ¿Sí? No vas a tener una matrícula. No, no va a existir eso en tu vida. Porque no hay un título que habilite a. ¿Bien? No hay un. Tú lo que te habilita es tu conocimiento. ¿Sí? Y eso está re bueno que empiecen a aparecer carreras de este tipo. A mí, por lo menos, me parece como muy interesante. Porque no es como estudiar en una universidad, no sé si hay alguno acá que estuvo estudiando en universidades, es distinto una enseñanza en una universidad que es como materias así del año, ¿no? Que no revisan la información, no se revisa la bibliografía, es como siempre lo mismo. No sé, a mí me parece que está re bueno que empiecen a aparecer carreras más de que no hace falta el título. ¿Quién sos vos para? O sea, yo tengo el conocimiento, yo. Me considero que lo tengo, tengo confianza en lo que sé y tengo confianza en que te puedo ayudar. ¿Bien? Eso es lo importante. Otra cosa interesante de la Ayurveda, que al final es lo que les quería contar y nunca se los dije, es que la Ayurveda es un conocimiento eterno, porque en realidad es como que fue otorgado a través de la meditación. No es un conocimiento que nació en un laboratorio, ¿sí? Es un conocimiento que fue otorgado a través de la meditación, es como el yoga, en realidad, es un regalo de los dioses, podríamos decir. Y fue otorgado a través de la meditación. Los que pasaban este conocimiento eran grandes meditadores y filósofos, que eran los rishis, ¿sí? Y esto es re interesante, por eso es una medicina que la podemos aplicar en todos y que no importa el tiempo, espacio, en realidad. No importa el tiempo y espacio, lo podemos aplicar en todo. Y eso es lo sumamente interesante de esta medicina. ¿Bien? Que no es que nació en un laboratorio con la ciencia y estudios y método científico y qué sé yo. Nada que ver. Tiene como 5.000 años de historia, 5 o 6.000 años de historia, no se sabe bien a ciencia cierta. Así que imagínate que la ciencia como tal, como la conocemos, no existía. Era otra conexión. El conocimiento fue adquirido a través de la meditación. Eso es sumamente interesante. Bien. A ver, alguien me había preguntado
con respecto a la nutrición. Bueno, ¿qué alimentos no le puede faltar a un vegetariano, a un vegano, a un plant-based? Bueno, lo que siempre nombro: frutos secos, semillas, legumbres, cereales enteros, frutas, verduras, algas y aceites de buena calidad de primera presión en frío. O sea, todo eso tiene que estar en tu dieta. ¿Bien? Sencillísimo. El producto extra vegano, protein-based, me encanta esas cosas que se compran. La proteína vegana para el batido. ¿Querés comprártela? Sale carísima. ¿Tenés ganas de comprártela? Comprátela. Pero digamos, no es que vos necesitas esa proteína carísima que no salió, digamos, que salió de una industria. No, no la necesitas como necesitar. La verdad que no. Podés hacerlo a través de la alimentación. Hay ejemplos, por ejemplo, grandes deportistas, ¿no? Que viven de eso, deportistas profesionales, que quizás no les da el tiempo o tienen un gasto metabólico muy, muy importante. Bueno, se podría plantear, ¿no? Una persona vegana o plant-based, se podría plantear quizás algún suplemento, no, no, pero no estamos hablando de esa persona súper deportista profesional, ¿sí? Estamos hablando de personas normales que hacemos deporte, tenemos una vida sana, cuidamos nuestro cuerpo, pero que no es necesario comprarse una proteína vegana que salen carísimas, no es necesario, podés vivir sin ella tranquilamente, ¿sí? Ahora, no podés vivir sin grasas saludables, sin frutas, sin verduras, sin legumbres, sin cereales, ¿sí? Sin eso, pues no, ¿sí? Tiene que estar en tu dieta, ¿bien? Y además, nosotros, los que no comemos animales, también tenemos que suplementarnos con vitamina B12. Yo igual los invito a que miren lo que dice Néstor Palmetti, porque él habla de que con limpiezas y con una dieta cruda y vegana, uno puede hacer su propia B12, con lo cual creo que es totalmente posible, pero bueno, tenemos que ser crudos y veganos, ¿sí? Y tener las limpiezas a diario y tener todo con un intestino súper, súper. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, los invito a que miren también esa versión. Ahora, si me preguntan a mí, yo les diría que tomen B12, ¿sí? Ese es el suplemento que sí o sí tiene que estar. Bien. Bueno, ¿cómo adquirir la B12? Suplementate, es la forma más fácil. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Yo estoy viendo a ver si acá hicieron alguna, pero. Soy Pita, estoy agotada. Uy, yo también. Soy Pita, Bata Pita o Pita Bata. Y también, una semana re loca. Yo lo sentí cuando medité, muy sensible estuve. Bien. Bueno, hay gente que está meditando, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta en sí? Bien, yo me la paso comiendo frutas. Es un conocimiento ancestral, qué hermoso poder ayudar desde nuestro conocimiento, desde el amor. Claro. Muy bien. Totalmente de acuerdo, es tu autoconocimiento y crecimos podrás transmitirlo. No es fácil, los hombres no creen mucho en estos cuidados de la salud. Bueno, te vas a sorprender, porque si empezás a pensar que los hombres sí creen en estos cuidados de la salud, te vas a encontrar con hombres que sí creen en estos cuidados de la salud. Si empezás a pensar que, wow, me quiero topar con un vegetariano que haga deporte, te lo vas a encontrar, ¿eh? Pide y se te dará. Pide y se te dará. Fíjate después qué pedís al universo porque te lo va a traer, ¿eh? Y hay, existen, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo dos hermanos vegetarianos, así que existen, ¿bien? Y que son deportistas, así que existen, ¿bien? Solo que pensamos que no, pero sí, existen, ¿bien? Bueno, gente hermosa. Bueno, todo lo que sea preguntas tipo muy específicas, las vemos en una consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo ni siquiera verlos.
¿Sí? No sé ni quién sos, ni cómo te llamás, ni dónde vivís, ni cuál es tu situación, ni de qué trabajás. No sé nada de vos. Con lo cual, no te puedo dar nada, no te puedo tratar en en estos términos, ¿sí? Puedo equivocarme y eso después no va a estar bueno, ni para vos ni para mí. Así que todo lo que sea muy, muy específico lo vemos si quieren en una consulta, ¿bien? Con respecto a a la B12, sí les puedo decir lo siguiente, hay suplementos de B12 que son los que recomiendo, hay algunos, todo depende si hay que tratar, digamos, si esa B12 está bien en valores normales en una persona que no come carne o que es flexitariana o que es vegetariana o que es vegana. Con valores normales se trata, digamos, es como que se suplementa, ¿sí? Es una vez por semana en general. Depende de la dosis también, ¿sí? Si esa persona tiene valores por debajo de la norma y hay que tratar esa deficiencia de vitamina B12, bueno, pues hay que tratarla y luego se suplementa, ¿sí? Eso también tiene que ver con los valores de laboratorio. Una persona que, por ejemplo, viene a mi consulta. No, yo soy vegana hace 5 años y nunca me tomé B12. Bueno, vamos a hacer un laboratorio y vemos en relación a tu laboratorio qué hacemos con la B12. ¿Bien? Va a depender un poco también de la persona que tengo enfrente, básicamente, ¿sí? Bien, bueno, gente, voy a ver si acá hay otras preguntas más. Nutrición y salud mental. Lo que acabo de decir, dieta basada en plantas. Y aléjate de lo refinado, ¿sí? Aléjate de las harinas, aléjate de lo refinado, aléjate de lo envasado, aléjate del azúcar, aléjate de lo envasado porque lo envasado tiene un montón de ingredientes que no necesitas y que alteran tu estado mental, ¿sí? Lo más que puedas, come alimento con prana, ¿sí? Con energía. Alimento con prana, o sea, anda la fruta, la verdura, el alimento con prana. Eso es el tip más importante para tener una buena salud mental. Bueno, meditar también, ¿no? Bien. ¿Cuál es la mejor manera de consumir semillas y cómo manejar la delgadez? Porque al cambiar la alimentación, ¿qué es la pregunta? Bajé mucho de peso. Bien. ¿Cómo manejar la delgadez? Porque al cambiar la alimentación bajé mucho de peso. Bueno, habrá que ver. ¿Qué cositas por ahí no estás incorporando en tu alimentación? Habrá que ver, ¿sí? Porque por ahí habrá que ver qué cambios hiciste, qué cosas estás comiendo, qué cosas no estás comiendo, habrá que ver qué es lo que pasó y si ese cambio de peso te es favorable o no, ¿sí? También son dos cositas para ir ver, para ver en una consulta. Y después la otra persona que me preguntó, ¿cuál es la mejor manera de consumir semillas? Bueno. Para mí la mejor manera es molidas. Yo las consumo así en todas las comidas. Me hago un mix de semillas molidas, de lino, sésamo, chía, girasol, zapallo. Las muelo, les pongo especias y me hago como si fuera un romesán, se llama eso. Como si fuera un queso rallado y eso lo espolvoreo en mi comida y ya me aseguro una buena dosis de semillas. Y si no, lo que hago es remojarlas también y las mezclo con otras cosas y las pongo al deshidratador también y me hago algunos crackers de semillas con verduras y esa es mi forma también de consumir las semillas. Pero por ahí, como no mucha gente tiene un deshidratador, la forma más sencilla es con esa forma, molerlas o ya comprarlas molidas y ya te aseguras los aceites grasos esenciales de todos los días y ya está. Bien. Bueno. Espero verlos en el curso. Los que tengan ganas me escriben. Y bueno, y muchas gracias por haber estado ahí, por haber escuchado atentos y espero que les haya servido la info que compartí. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Que tengan una hermosa fin de tarde, fin de día. Bueno, depende de qué lugar estén. Chau, chau.